Primero que nada, agradecerle a Dios, todo el éxito es de él en el día de hoy. Gracias a Dios, bueno, el equipo luchó una vez más con un jugador menos en cancha. Creo que se ha vuelto habitual ya jugar con un jugador menos después, en los últimos 20, 15 minutos. Ya por ahí, ya no sabemos cómo lidiar con eso, pero bueno, el equipo trabajó duro. Fue un primer tiempo duro donde la humedad por haber llovido, de repente salió el sol, por ahí se puso duro el clima, pero bueno,
Nosotros sabíamos que con un resultado positivo podíamos estar en el octogonal. Ahorita es así, gracias a Dios. Nosotros sabíamos que sacando el resultado positivo, el único que podía que las cosas salieran era Dios, y así fue. Y bueno, no, contento, alegre de que haya sido así, un triunfo importante. Y bueno, dejaron entrar Zamora en el octogonal, y eso es lo más importante, que ahora vamos con todo, y que bueno, si quieren sacarnos, saben que van a tener que luchar mucho, porque nosotros también lo estamos haciendo. Bastante gratificante lo que nos está pasando ahorita, porque hace, como dice el profe Ali, hace un mes y medio todos éramos con la cabeza viendo el piso, y ahorita es otro presente. Creo que es bastante importante lo que está pasando ahora, y creo que nosotros vamos a luchar los dos frentes a morir. Va a ser difícil por el desgaste físico, pero bueno, nosotros tenemos que estar preparados para eso, trabajar junto con el cuerpo técnico, lo que sea el descanso, nosotros en la casa, y tratar de hacerlo de la mejor manera, para así nos dé los partidos que nos tocan, lo que ahorita que viene Copa Venezuela el miércoles. Y bueno, agradecerle a Dios, y bueno, el apoyo total de la afición en lo que vaya a ser allá en la Carolina el miércoles. Clasificar de esta manera, después de haber pasado momentos tan amargos al comienzo del torneo, y clasificar así, más allá de esperar resultados en otros estadios, pero bueno, nosotros siempre tuvimos los pies sobre la tierra, y creo que eso fue lo que nos llevó a estar ahorita en el octogonal. Nosotros no tenemos que manejar el partido el miércoles con la mayor humildad posible. Creo que eso va a ser importante, porque más allá de que sea un equipo de segunda, por algo está en la semifinal. Sacó a Estudiantes de Mérida, sacó a Táchira, ha sacado a equipos de primera, y eso no nos da a nosotros nada positivo. Nosotros tenemos que buscar ese positivismo en la cancha y demostrar que de local tenemos que proponer. Contentos, felicitarlos y seguir trabajando para tratar de conseguir el equilibrio que nos permita estar en dos competencias. Hoy lo demostraron, una entrega total, los partidos que se realizó en San Cristóbal contra Ureña igual, de mucho desgaste. Ahorita lo que tenemos que pensar es en recuperarnos, estar tranquilos y planificar lo que va a ser el partido el día miércoles contra Ureña de vuelta de Copa Venezuela. Decirle que tienen dos frentes a los cuales hay que enfrentar, y que seguir igual, ¿no? Trabajando, creyendo en lo que estamos haciendo, que ellos crean en las posibilidades, en las capacidades de cada uno de ellos, que eso es lo que nos ha llevado hasta el punto donde estamos en este momento, y trabajar en función de eso. Ahorita más que todo uno piensa en la recuperación de los jugadores, esperar el informe médico, a ver cómo están, y de acuerdo a eso sacar y trabajar lo que es el partido el día miércoles. Ir sacando partido por partido, estar tranquilos, no dejarnos llevar por las emociones, sino ir planificando, ¿no?, cada evento de acuerdo a cómo se vaya presentando.